La canción número 3, de mi disco se titula Quiero ser como tú. Me sonrío porque es una canción muy especial, porque esta canción trata acerca de no solamente hablar lo que somos o decirle a otros lo que tienen que hacer, sino pensar qué haría Jesús en este momento. A veces solamente tratamos de vivir una vida en no voy a hacer aquello porque es malo, no voy a hacer esto porque es malo, no haré aquello porque es malo. Pero también la Biblia habla de que el que sabe hacer las buenas cosas y no las hace, o sabe lo que es bueno y no lo hace, también está haciendo algo malo. Y de eso se trata esta canción, pensar qué haría Jesús en este momento, qué haría Jesús con ese mendigo, qué haría Jesús con esa prostituta, qué haría Jesús con ese niño que está pidiendo en la calle, qué haría Jesús con el necesitado, qué haría Jesús con el enemigo, qué haría Jesús con el que se levanta en contra de uno. De eso se trata la canción. En pedirle perdón a él mismo por esos momentos en que tuvimos la oportunidad de hacer algo diferente y no lo hicimos porque nos pasa a diario. Vemos algo y pensamos lo correcto es hacer tal cosa, pero no voy a hacer, mejor prefiero no hacer nada si no se me ha llamado. Para esta canción contamos con la colaboración del colombiano Alex Campos. Hace mucho tiempo que estaba buscando la forma de hacer una canción con él. Lo habíamos hablado, lo habíamos platicado por encima, hasta que en un momento juntos en Costa Rica le dije a Alex, llegó el momento, ¿crees que puedes participar en mi nuevo disco? Y él me dijo que sí, que le enviara la idea de lo que teníamos. Hicimos una maqueta, grabé mi parte, a él solamente le enviamos el tarareo de la melodía que queríamos para que él escribiera la letra, pero faltando 2 días para él grabar su parte, yo viajo a Miami y me encuentro con la sorpresa de que él me dice, amigo, sabes que ando en la promoción de mi libro Poema de Dios, todavía no he podido escribir la letra, pero yo no tengo problema en que tú escribas mi letra. Y para mí es de un grato honor, aunque yo quería que él escribiera su parte, porque lo respeto mucho, no solo como intérprete, sino como compositor, uno de los mejores compositores que Dios nos ha regalado. Y él me dijo, escríbela tú, la parte mía, no hay problemas. Entonces, tenía una noche para hacerlo, una noche antes de grabar, escribí la parte, luego se la tararía un poco tímido en el estudio y él la grabó con mucho amor y dio como resultado una de las canciones favoritas mía del disco. No solamente por lo especial de hacerla con él, sino por lo que dice esta canción, por invitarnos al evangelio en práctica, el cristianismo en práctica, no el cristianismo que se habla o que se escribe, sino el que se pone en práctica diariamente. Esta canción, espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, titulada Quiero ser como tú, la número 3. Ayer te vi.